Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Soy Oscar Oliva, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video gameplay de la serie de Baldur's Gate, Dark Alliance. Estamos aquí en este paso montañoso, camino no sé muy bien de dónde. En el capítulo anterior, el arpista que nos ha estado ayudando nos comentó que, bueno, pues esta cofradía de ladrones que ya hemos derrotado, que acabamos con su líder, era un contemplador llamado Santam. Bueno, pues por lo visto estaba operando en otras regiones fuera de las puertas de la puerta de Baldur, de la ciudad. Entonces hemos decidido ir a investigar. Y bueno, nos comentó varios sitios. Nosotros ahora mismo vamos camino a uno de ellos, pero no recuerdo el nombre exacto. Así que no lo puedo comentar. Perfecto. Aquí hay escudo de madera más uno. Bueno, podré venderlo. Vale. Lo que sí tenemos claro es que tenemos que atravesar todo este paso montañoso, que hay un montón de gnolls. Trolls como este de aquí, que nos tiran piedras. No como este, que nos dan patadas los condenados. Toma, se ha llevado. Se ha llevado. Vale, ya, hombre. Pesado, pesado. Vale, vamos a meterle flechitas a nuestro amigo el troll. Ahí va. Espera, hay un pesado de estos. A ver. Más bien. Echando información. Toma. ¿Qué pasa por ir de chulo, ves? Y de sobra. ¡Uf! ¡Qué pedro nos ha metido el troll! Tengo energía. Vale, quieto. Perfecto. 39 de oro. Vale. Vale, bien. No faltan las pociones. Eso está muy bien. A ver, a ver. Cuidado, que cuando nos quedan varios ya, se nos puede complicar la cosa. Eso es. ¿Qué caso que te llevas tú? Por ponerte donde no debías. Meterte con quien no debías, mejor dicho. Perfecto. Vale. Menuda risa de cadáveres de Nolch. Estoy dejando, a mi paso. Tremendo, tío. A ver, tú. A ver, rápido contigo. Cuidado. Eso es, mejor por aquí, me lo voy trayendo. Bueno, y el troll, ¿qué pasa? Se pone ahí en primera fila. Quieto. Tela las pedras que mete el troll, A ver. Ya le tenemos calentito al troll. ¡Qué puñetas, hombre! Recuerdo que en el juego los trolls habría que matarlos una vez que les derrotabas y le quitabas todos los puntos de vida. Había que quemarlos, porque si no regeneraban, Aquí veo que muchas de esas habilidades pues no las han tenido en cuenta. Escamas más uno. Esas botas me gustan mucho. Me gustan mucho. Vamos a ver qué nos dice. Armadura 6. Las que yo tengo son escamas normales. Pues me pongo la más 1, lógicamente. Eso es. Puntito más de armadura. Perfecto. En mi mochila no cabe nada más. Bueno, ya estamos. No cabe nada más en la mochila. Como me dio flechas con todo el mundo aquí. Cuidado con el pedrolo, que lo veo venir caer por algún sitio. No tengo energía. Vale. No tengo energía. Espera, espera. No tengo energía. Eso es. Tira. Perfecto.
Claro, según voy gastando pociones, voy haciendo espacio. Vale. A ver. Si tengo flechas para los gnolls. Un golpe me ha dado ahí, el condenado. Venga, vamos a ir gastando flechas normales. Venga, por este. Le he hecho con esa flecha 42 de daño, ¿eh? A ver, alguno más. Entrar al campamento minero, perfecto. Sí, efectivamente, era un paso montañoso de acceso al campamento minero. Senda de los vientos. Vale, pues así se llamaba el paso montañoso ese por el que hemos venido. Bueno, parece que estamos en una zona en la que no luchamos. Simplemente hablamos con la gente y demás. Branoch el tendero, mira, genial. Porque tengo que vender cosas. Nunca verás armas mejores que las que hay en esta tienda. ¿Sí? Bueno, ahora he hecho un vistazo, no te preocupes. Vamos a empezar vendiendo todo esto que me sobra. Espadas, hachas, martillos. Tenemos armas más que suficientes para todo el mundo. Vale, genial. Retirada 11, no necesito tantas. Si sientes la necesidad de desprenderte de tu dinero, has venido al lugar adecuado, caminante. Vale. ¿Qué puedo ayudar? Pues puedes ayudarme en venderme algo interesante, a ver. ¿Buscas hacha de mano de vitril? Maza ligera flamígera, de gran calidad. Que las que hay en esta tienda. No está mal. Arco corto, bueno, más 2, de 9 a 15. Sí, no, si veo aquí. Está, por ejemplo, de 8 a 30. Esta es espectacular, esta maza. De 18 a 26. Tengo 9.000, me faltarían 4.000. De 18 a 26, Y este de 14.44 el arco, qué barbaridad. Y encima es congelador. Cimitarra de mitril, de 21 a 27, tío. Tengo que ahorrar. Mira, hierro más 2, 1.700. Este podría comprarle. ¿En qué puedo ayudarte? Pues. Cota de malla. 10.000, 24 en armadura. ¿Buscas algo en concreto? Escama sélfica, más 2. 23 de armadura, tío. 12.000. A ver. Fuerza más 1. Anillo de constitución más 1. Oye, aquí hay cosas muy interesantes. Anillo de protección nunca más 3. Verás armas mejores que las que hay en esta tienda. Vale. Vale, vamos a ver. El anillo de protección más 3. Yo llevo un anillo de protección más 1. Vale, le desequipo. Protección más 3. Ahí está. A ver qué armadura llevo ahora. 55 de armadura. Vale. Tengo que comprarme una arma nueva, ¿eh? Tenemos que ahorrar. Hachas, martillos. Tenemos armas más que suficientes para todo el mundo. Por esta, en verdad, 3.000. Vale, no conozco eso, tío. Mira, estas voy a apurar si y me voy a quedar con 3. Con 2. De tu dinero, has venido al lugar adecuado, caminante. Le vendo. ¿En qué puedo ayudarte? Bueno, de momento es eso. Hay que ahorrar, chavales. Hay que ahorrar. A ver. Mira. ¿Quién es? Thorheil. Dime qué estás haciendo aquí, o será mi martillo quien haga la próxima pregunta. Los enanos de esta aldea son muy rudos, ¿eh? Vengo de Puerta de Baldur. Estoy aquí para investigar los disturbios que ha habido en la región. No tienes aspecto de pertenecer a los elfos oscuros. Mi nombre es Thorgeir.
Thorgeir, del clan de Bruengor. Vienes en mal momento, caminante. ¿Qué ha ocurrido aquí? Este campamento es todo lo que queda de nuestro clan. Nos vimos obligados a retirarnos cuando una patrulla de elfos oscuros invadió nuestras minas. Muchos de los nuestros cayeron ante sus espadas envenenadas, y ellos sabían cuándo y cómo debían atacarnos. Nos vimos obligados a echar abajo todos los túneles de salida, excepto uno, y a reagruparnos aquí, en la superficie. Ahora solo quedamos unos pocos. Sal de este lugar, caminante. Las minas están cerradas y aquí no hay nada para ti. He venido aquí buscando el origen de todos los problemas que han estado acosando recientemente a Puerta de Baldur. Puede que estos problemas y el ataque de los elfos oscuros estén conectados. No voy a pedir tu ayuda, caminante. Pero si pudieras ayudarnos a expulsar a esos diablos sombríos y a devolverlos a las profundidades, una espada más sería bienvenida. Os ayudaré. ¿Cómo puedo entrar en las minas? Volver a las minas es el segundo de nuestros problemas. Colgrim, nuestro líder, se llevó consigo la llave de la entrada a la mina cuando él y otros tres miembros del clan subieron al Ojo Ardiente, esa cima que hay a lo lejos. ¿Por qué abandonó el campamento? Pretendían encender la almenara que hay en la cima del Ojo Ardiente para llamar a nuestros hermanos del Este. Lo malo es que hace ya un día y medio de eso, y aún no he visto ninguna almenara en la cima. Temo que hayan sufrido una emboscada en el camino. Sin la almenara no podemos esperar ninguna ayuda de las ciudades vecinas. Y sin la llave, no podemos siquiera volver a entrar en las minas e intentar recuperarlas de manos de los Drow. ¿Puede forzarse la puerta de las minas? La puerta de las minas está sellada con nuestra llave de Dúmathain, que no es una llave cualquiera. Con solo tocar con ella la puerta, las grietas y huecos se convierten en piedra. Ahora, ni siquiera un ariete podría echar abajo la puerta. Impide nuestra entrada, pero por lo menos mantiene a los Drow encerrados en las minas, por ahora. Muy bien, pues iré en busca de Colgrim y su grupo a ver si puedo persuadirle de que me permita utilizar la llave para entrar en las minas. Te deseo suerte. Y que las hachas gemelas de Clan Gerin se claven en tus enemigos. Adiós, Thorgeir. Muy bien. Vale, vamos a ver. Por aquí no puedo hablar con estos. No puedo guardar partida. Vamos a seguir explorando por aquí. El campamento enano este. Este bosque parece demasiado denso para orientarse sin un punto suspensivo. Vale, más adelante podremos explorarlo. A ver. Cuidado, no te atasques. Vale, por ahí nada. No puedo entrar en los edificios, a ver. Nada por ahí. Vale, por aquí tenemos otro. Entrar a la base del Ojo Ardiente. Vale. ¿Por aquí puedo pasar? No. Es como si los árboles no me dejaran. Vale. Ahí no hay nada. A ver, ahí han puesto unos fuegos. No sé. ¡Ay! Cuidado. Si piso los fuegos me quemo. Vale. Aquí tampoco hay nada. Nada por ahí. Pues ya está. Sí, es un campamento muy pequeño, la verdad. Vale. Y aquí hay un pozo. Espera, parece que ahí hay algo. A ver. Ya está. Vale, a ver, ¿qué pasa? Me pregunto yo. Si desde aquí doy a la opción retirada. No se ha establecido ningún objetivo de retirada. Vale. O sea que no puedo utilizarlo ahora mismo. Ja. Vale. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Según el diario, encontrar la llave de la mina. Encuentra a Colgrim y su banda de enanos. Obtendré yo la llave de la entrada de la mina. Pues tengo que ir a la base del Ojo Ardiente, ¿no? La cima del Ojo Ardiente, creo que se llamaba. Por aquí. Base del Ojo Ardiente. Vale. Uf, lobos, ¿no? Bueno, no te lo quitas, es muy peligroso, ¿no?
Sí, sí, duran, ¿eh? Vale. Voy a llevar mejor maza y escudo. A ver, más lobos, ¿no? Tengo que ahorrar dinero. Necesito que me deis dinerito, ¿eh? Lobos, soltad la mandanga. A ver, tú. Madre mía, los que salen aquí, ¿eh? Lo vean, ¿eh? A ver, que estáis dando muchas vueltas, no sabéis ni para dónde vais. He mejorado lo del crítico y no me, yo creo que me sale incluso ahora menos crítico que antes, ¿eh? Voy excedido de pociones, así voy haciendo poco con el inventario. A ver, más lobos. Buen par de porrazos. Vamos, que está gritando ya. Vale. Nada por ahí. Nada por aquí tampoco. Hay solo un camino, no. No nos podemos perder, ¿eh? Venga, más lobos. Toma, un criticazo el metido ese. La partida, de momento no. No creo que tenga muchos problemas con los lobos, ¿no? Mira, ni se han dado cuenta. A ver. Genial. Cuidado que se me echan encima todos. Como lobos, nunca mejor dicho, ¿eh? Vale. Venga, hemos limpiado esta zona. No sé si queda alguno por ahí. A ver, por aquí parece que podemos subir, ¿no? Sí. Mira, Nols. Vale. Vale. A ver, queda un lobo ahí. Esto seguro que tiene algún tesoro por aquí, ¿eh? No, no hay nada, ¿eh? Nada. El camino es subiendo, por ahí arriba. Venga. Qué bien eso está el efecto de cuando entramos en el agua, ¿eh? Vamos dejando el surco a nuestro paso. Está muy bien hecho. Vale, eso que es... Knowles, ¿no? Sí. Patadas, ¿eh? Esto pega unas patadas, macho. Mira, no se da cuenta. Ahí no le doy. Vale, a ver. Me puedo poner. Eso es. Estos sueltan dinero, me gusta, me gusta. Está muy bien eso, que vayan soltando bandanas. Bajamos un poquito. Voy a pillar gusto al arco, ¿eh? Y eso que empecé el fabricando de él, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Venido para acá. Venido para acá. Este salta mandando. Vale, venga. Por ahí sigue el camino. Sí. Ey, a ver. O sea, le llaman la base de ojo ardiente y empieza a haber nieve por aquí. Lo de ojo ardiente será de coña, ¿verdad? Que le llaman así. A ver. Daga cerrada. Me la llevo. Poción. A ver. Esto tiene pinta de ser una especie de campamento. Ahí,
Aquí hay unas cajas, pero nada, no se rompen. Armero, mira. Espada larga enjollada, eso sí que me gusta. Armero. Martillo de guerra. A ver esa espada larga que hemos encontrado. Buah, si no vale para nada, 2 de 8. Vale, pues nada. No tiene nada más. Por aquí tampoco, ¿no? Quizá este campamento lo montaran la expedición enana esa que estoy buscando. Bueno, ya lo veremos. Pero vamos, que llamar a esto base del ojo ardiente, no sé. Vale, subamos. ¿Eso qué es? Ah, bueno, un charco que hay. Estamos subiendo a una zona muy elevada, ¿eh? De la montaña. A ver. Lobos, ¿no? Para los lobos. Voy a cachar. Perfecto. A ver, a ver, a ver. ¿Vienes? Eso es. Aquí. Tres lobos, tres lobos. Venga, perfecto. Despejado. Venga, vamos a hacer un guardado, que llevamos un rato sin guardar. Por lo que pueda pasar. Ahí. Llevamos algo más de 3 horas de partida, ¿eh? No sé en cuánto lo terminaremos. A lo mejor en 8 horitas lo ventilamos. Yo calculo que saldrán 15, 16 capítulos al ritmo que grabamos nosotros, más o menos. A ver, lobo, ven por aquí. Venga, ¿y esto qué demonios es? ¿Una especie de yeti de hielo de estos? Oye, a estos les tiene que hacer una pupa. Las flechas de fuego. Ya ves. Pues venga, aquí hay que utilizar flechas de fuego, ¿eh? Punta pala. A ver. Ha fallado, ¿eh? Toma. No tienes energía. Bueno, echamos la poción. A ver. Venga, vamos a dar vueltas. Eso es. Es que es muy tonto el Yeti este. Es muy tonto, tío. Toma. Muérete ya, hombre. Nada, me quedo sin energía y todo. Muere ya, bueno. Venga, sigamos con la maza. Son unos cachondos los Yetis estos, ¿eh? Se pone a dar vueltas ahí. Mira, quedan churruscaitos, ¿eh? Con las flechas de fuego. A ver. Vamos a ver. Uno solo. Muy valiente tú, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mejor es separaros, ¿eh? Eso es. ¡Uy, va! Eso es. A darle los flechitos. Uy, va, me ha reventiciado, ¿eh? Me ha quitado bastante vida. A ver. Tengo energía. No tienes energía. Vale, espera. Flecha, no tienes. Que el no poder cubrir por el arco, tío, es una puñeta, tío. Tal vez es la ventaja de llevar escudo. Es que no se ha dado ni cuenta que estoy aquí. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Eso es. Quitan bastante, ¿eh?
pesar de que tengo muy buena armadura, ¿eh? Maza ligera y disruptora. Es la misma que llevo, yo creo. No, Luna 6 es peor que la que llevo. Pues nada. Cuidado, cuidado. Eso es. ¿Qué hace el hecho ahí? Vale, otro valiente. Otro insensato, como lo quieras ver. ¿Queréis cachondear? Quita, 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 ¿eh? Vas dejando un poco claro. Eso. Sancía. Lo voy a traer un poquito más para acá. Tengo que mejorar la dote que me permite recuperar la energía azul esa, maná. ¿Cómo se llama maná? Eso, tú ponte adelante ahí en el pecho como picón, igual. Yo mientras te voy crujiendo, no hay problema. 7.000, necesitaba 12 o 13.000, ¿eh? Cima del ojo ardiente. O sea que para llegar a la cima del ojo ardiente hay que atravesar primero toda esta zona. Qué ironía, ¿eh? Ese lobo se ha escapado por ahí, no sé si ha ido a algún sitio. No, no, viene, viene, viene. Estamos a puntito de subir de nivel. A ver. Esto tiene pinta de que me espera algún jefe o algo. Voy a guardar por si acaso. Va a ser el mejor diente. Sigamos. Vale, tenemos aquí. Entrar en la cueva de hielo. Vale. Pero parece que por allí puedo continuar. Aquí nada. Vamos a limpiar primero esta zona, parece. Bueno, va. Estas con las pataditas son muy porculeros, ¿eh? Para venderla. A ver, hombre, nuestro amigo el troll. ¿Tengo flechas? Sí. Tengo flechas. ¡Ah! Se te ha roto, ¿eh? Tengo energía. Mira, tan tonto que intenta darme, pero al hacer el S golpea al poste. Voy a poner fin, ¿eh? Perfecto, subimos de nivel. Voy a mejorar la destreza. Más uno al ataque a distancia, más uno a la armadura. Esta. Carcaja arcano. Reduce a la mitad el peso de todas las flechas que lleves. Cuesta 5. No, no. Déjate. Próximo nivel de 20-27 de daño. Cueste 4. Uf, está muy bien. Sí. Y aguante tu carga master postal. Me cuesta 2. 5 de maná. Y el aguante. Eso es. Listo. Perfecto. Ahora con las flechas de fuego vamos a quitar bastante más, ¿eh? Mira, mira cómo se llama. Toma. Que te quemas. Hachazo, sí, señor. Tranqui, tranqui. Este le tenemos tocado. Más trolls. Venga, pues más trolls. He hecho una poción. Cambia las flechas. Las flechas, tío. Uff, qué criticazo le he hecho ahí.
menos energía. Necesito más flechas. Vale, genial, tampoco tengo flechas. Pues nada. Venga, tira. Es que le coge gustillo a las flechas, ¿eh? Con lo que despoticaba al principio, increíble, ¿eh? A ver, esto es un campamento, aquí puedo encontrar algo bueno. Prender. Ahí brilla algo. Eso es. Venga, corta más una para venderla. A ver, a ver, a ver, a ver. Primero. ¡Ahí va! ¡Ja! ¡Pacha! Bueno, menos mal que me acaba de guardar, ¿eh? Aquí a la mínima ya habéis visto lo que pasa, ¿no? A la mínima. Bueno. Rápido, no cortan el vídeo. Vale, eso es. A ver, no tengo energía. Eso es. La loca aguanta, ¿eh? Condenado a otro. Ven para acá. Sin vergüenza. Vale. ¿Tú qué pasa, tío? Vale. Bueno, vamos a hacer la misma. Habíamos subido la destreza. Mejoramos las flechas flamígeras. El aguante. Mira, tu ritmo de regeneración. Antes había dado fuerza de voluntad. Voy a dar a meditación, mejor. Sí. Para que se regenere antes. Vale. Perfecto. A ver. Verás que petardo, chicos. Verás que petardo. Toma. Se lo agarramos. Venga, venid. Ahí, ahí, quietos, quietos, quietos. Toma. Qué bueno, tío. Vamos a utilizar los barriles en ocasiones contra estos golfos. Venid para acá. Tengo energía. Venga. Vale, genial. No tengo energía. Vale, ya me he cansado de tanta tontería. Fuera. Oye, ¿qué decía ahí? Todo. ¡Eh! Ah, bueno, ya puedo coger. Mucho cuidado con los barriles, ¿eh? Vale. Arco corto bueno. Por aquí lo cogí todo. Mira, hay una opción. Bien. No me ha dejado nada, ¿no? Sí, casco de cuero. Algo me darán por él. Vale. Se estaban haciendo el papeo, ¿eh? Aquí los colegas. Vale, por aquí sigo todavía. Mira, más nols. Mira, ahí tengo un poco de comida. Voy a acabar con estos infelices. Buena. Esa patada me ha dolido, condenado. Vale. Guardamos partida. Encima del ojo ardiente. Eso es.
aquí a ver dónde vamos. Vale, viene más gentuza. Eso, eso. Perfecto. Muy bien. Voy a hacer un retroceso, un poco de retroceso. Desde aquí me deja retirar. Sí, me deja volver al campamento enano, ¿no? Para vender cosas. Que es lo que voy a hacer, de hecho. Vender. ¿Buscas algo en concreto? Fuera, 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 fuera. Nunca fuera, verás armas fuera. Mejores que las que hay en esta tienda. Vale. Espadas, armadura, colchada, más tres. Martillos. Tenemos armas más que suficientes para todo el mundo. Recogimiento menor. Vale. Eso es, 20. Bueno. Vale. Tengo 12.000. No sé cuánto valía lo. Era una maza, me parece. Si sientes la necesidad de desprenderte de tu dinero, has venido al lugar adecuado, caminante. Explosiva gélida, no. Ay, me ha cambiado las. No, esta era. ¿Qué puedo hacer? Cimitarra de Mitrimas 2. ¿Buscas algo en concreto? Pues esta, pero tienen, vale con 15.000 y yo tengo 12.000, con lo cual me tengo que esperar. El arco corto congelador también tengo mejores que las que hay en esta tienda. Esta 13.000. De 18 a 26. Vale. Mejora bastante. Disruptor, además. Es que me ha gustado el tema de lo de la disrupción para los muertos vivientes. Si vendo la mía, a ver cuánto me da. 1900. O sea, vamos a suponer 2000. Me quedaría en unas. Sí, la voy a vender. Sí, la vendo. Y te voy a comprar la disruptora. Tenemos armas más que suficientes para todo el mundo. A ver, ¿dónde está por aquí la maza? Si sientes la necesidad de desprenderte de tu dinero, has venido al lugar adecuado, caminar. Vale, a ver si la maza nueva se nota, ¿eh? Vale. ¿Qué daño tengo? Antes tenía de 14 a 17, ahora tengo de 22 a 30. Está muy bien, ¿eh? Muy, muy bien. Bueno, aquí no tenemos nada más que hacer. Antes de nada, lo que voy a hacer es volver un momentito a la cueva de hielo, atrás, porque a lo mejor por ahí hay restos de los exploradores enanos. Y puedo encontrar. No me deja mover la cámara por lo que veo. Vale, aquí estaban nuestros amigos los trolls. Vale. Porque a lo mejor en la cueva de hielo hay algo interesante. Todavía no sé dónde me habré dejado. Ya lo miraré en alguna guía o algo. Porque me he dejado lo de las especias de la misión de la ciudad. No sé si recorriendo. Uf. Recorriendo otra vez todos los escenarios hacia atrás, podría llegar de nuevo a. Vale, aquí tiene que haber algo bueno. Cofre. Genial, poción de curación. Perfecto. Pues eso es todo lo que había en la cueva de hielo. Venga. Vale. Voy a seguir un pelín. Ya sabiendo que no me he dejado nada atrás. Vale, estamos otra vez en el cruce. Vamos a ir por la izquierda esta vez, a ver qué veo. Bueno, ahí veo Nulls, vale. Como se nota ahora, nuevo daño, ¿eh? Nos coja con un crítico los troncho. Uf, cuando guarde dinero para comprar un buen arco, van a flipar estos. Ahora mismo me interesa más echar por favor. El tema de la armadura con el escudo, porque necesito mucho más. A ver. Encima, Fidel. Vale, no sé. Voy a entrar un momento para echar un vistazo, simplemente. Vale, veo que esto se edifica. Vale.
Vale. Vale. No me quiero... no me quiero perder. Vamos por aquí. Vamos a investigar el otro lado, en el cruce. Imagino que dará... Si está en la occidental... La cima oriental, imagino. Que os dije. Vale. A ver, tiene pinta, ¿eh? Buah, 62 con el crítico, ¿eh? Qué malita. Pues, venga, voy a echar un vistazo rápido, pero muy rápido, ¿eh? Lobos, ¿no? Cuidado, como ponen, ¿eh? Condenaos. Mira, tengo para guardar. Venga, voy a investigar por aquí un poco, ya que estoy. Escudo de madera más uno. A estas alturas ya. Seguramente tendrán 60 o 70 puntos de vida, ¿eh? Con un crítico bien dado, lo liquidas, ¿eh? Eso sí, quita bastante más, ¿eh? Estos nos quitan bastante más. Vale. A ver, a ver. Ahí hay más lobos. Por aquí desciendo, ¿vale? Aquí la zona larga hace que la dejo atrás. Clava disruptora, para vender. ¡Ey! ¿Eso qué demonios es? Vamos. ¡Uf! Cuidado, qué chamaco este, ¿eh? ¿Qué demonios será? Es una especie de, yo que sé, de XL. Vale. A ver. Completemos el mapa. Correcto, por ahí. Una zona muy amplia, ¿eh? Ey, ¿eso qué es? Restos de un enano. Anda, mira, una antorcha. He encontrado algo. Has encontrado una antorcha para encender la almenara. Ah, amigo Lucas. No sé yo si podré encenderla yo, la almenara. Venga, tira. Vaya, ahí sí le he dado. Crítico le he hecho, tío. Vaya, crítico de 60 con el arco, ¿eh? No tengo energía. Vamos a rematarle el... Veo que los trolls sí son capaces de tirarte la roca, aunque estén pegados a ti, ¿eh? Los otros no, si os fijáis. Registrar el armero. Acción de curación. Daga cerrada defensora más 2. De batalla buena. Por aquí parece que no hay nada más, ¿no? Bueno, esta zona había que explorarla. Bueno, pues tenemos una antorcha que hemos conseguido para encender la almenara. Hay que ver dónde está la almenara. Eso es. Poción de retirada, reconocimiento, guantes de cuero más 4. Le echaremos un vistazo. Y esto es lanza afilada más 1.
Estaba el cadáver del bicho este, gigante. Bien, todavía no sé muy bien lo que es. Más lobos. Venga, acabamos con ello rápido. Voy a despejar esta zona y ya despido el capítulo. Vale, meto un par de minutillos más. Vale. A ver, por aquí. Tres mazazos ahí, pero tres mazazos. Muere. Muere. Vale, perfecto. Vale, pues yo creo que ya no hay enemigos, ¿no? Ah, sí, que alguno lo he suelto. Vale, perfecto. Ahora sí que está todo despejado. Bueno, pues esa antorcha tendremos que usar para encender la almenara, que no sé muy bien dónde estará, ya la encontraremos. Por mi parte nada más, amigos, aquí voy a despedir el capítulo de hoy. ¿Sabéis lo que voy a hacer yo? Voy a volver atrás, voy a intentar llegar de nuevo hasta la ciudad de Puerta de Baldur, recorriendo a la inversa el camino, para ver si soy capaz de encontrar la caja de especias en la cofradía de ladrones. Lo haré fuera de cámara, ya os contaré el próximo día. Por mi parte nada más, os mando un saludo, ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal, cuidad mucho.